Gracias. ¿Qué va, Mari? Agradecemos a todos ustedes su presencia en este acto solemne en memoria de las víctimas del Holocausto. Encenderemos estas velas de luz escasa y titilante para recordar con emoción y congoja, pero con firme decisión de futuro, la muerte temprana e injusta de 6 millones de nuestros hermanos, arrancados de la vida en nombre del terror de la ideología más bárbara que haya conocido jamás la Tierra. Al encender cada una de estas luminarias por la mano de los sobrevivientes del Holocausto, oramos con fervor por las almas de nuestros hermanos muertos y hacemos pública nuestra convicción que nunca más volverá el pueblo judío a ser víctima propiciatoria de las fuerzas del mal. Por favor, la señora Hilda Sherman encenderá la vela con la cual encenderán las demás velas los sobrevivientes del Holocausto. Y Judith de Engel, acérquense al candelabro y enciendan una vela en recuerdo de los caídos en Auschwitz y Treblinka y en memoria de 1 millón de nuestros hermanos. Mario y Ariel Cruzgarten, por favor, acérquense al candelabro y enciendan una vela en recuerdo de los caídos en Bergen-Belsen y en memoria de 1 millón de nuestros hermanos. ¿Cómo? Señora Silvia Rosenthal y Raquel Lukowiecki, acérquense al candelabro y enciendan una vela en recuerdo de los caídos en Dachau y en memoria de 1 millón de nuestros hermanos. Señora Alina Silverblum, acérquese al candelabro y encienda una vela en recuerdo de los caídos en el gueto de Varsovia y en memoria de 1 millón de nuestros hermanos.
Saúl, Oxenberg y señora, acérquense al candelabro y enciendan una vela en recuerdo de los partisanos y combatientes judíos y en memoria de 1,000,000 de nuestros hermanos. Superman, acérquese al candelabro y encienda una vela en recuerdo de los caídos en Theresienstadt y en memoria de 1,000,000 de nuestros hermanos. Nunca jamás. Esta pequeña e inconclusa frase encierra y compendia el sentimiento de un pueblo y de un Estado que compromete su existencia para que nunca jamás se repitan los hechos horrorosos que llevaron al exterminio a 6,000,000 de judíos y tendieron un manto de vergüenza e ignominia sobre la humanidad entera que asistió indiferente a este holocausto. El pueblo judío canta a la vida, obra portentosa de Dios, pero no olvida sus muertos. Tampoco arde en su corazón el fuego de la venganza, pero ha fortalecido su brazo y su mente para acuñar en su corazón este emblema de una vida nueva que proyecta para el futuro de sus hijos un porvenir libre de temores y aflicciones. Esta frase aparentemente negativa encierra la más positiva de las reacciones del pueblo judío en toda su historia, que quedó grabada en su corazón con el mismo hierro candente con que marcaron a nuestros hermanos en los campos de concentración. Este compromiso ineludible y eterno es nunca jamás. Por ello, nos hemos reunido esta noche para reafirmar este compromiso con nuestro pueblo y elevar nuestras plegarias al Todopoderoso en memoria de los 6,000,000 de mártires sacrificados con la oración que vamos a escuchar. Oh Dios misericordioso que moras en lo alto y lleno de compasión, conserva tu divina presencia entre los santos y los puros, cuya luz resplandece como el esplendor del firmamento. Las almas de nuestros seres queridos y bien amados que han partido a ti hacia su morada eterna. Haz que sus almas permanezcan unidas en los lazos de la vida y que su recuerdo nos inspire a servirte a ti y a nuestros semejantes en la verdad, la bondad y la paz. Amén. El Madre Rahamín, Shoken Bambromín, Amleche Menuhan Ebona, Tahatampe Yashkina, Vemalot Kedoshim Torim, Kezoharagia Yemak Shemam Lezifram, Bitkupat HaShoah, Ve'artot
Cuando Hitler subió al poder, la señora Sherman tenía 10 años. A los 18, la deportaron a los campos de concentración de Riga, en Letonia, y allí permaneció 3 años. Cuando los rusos se acercaron, fueron regresados a Alemania. De allá, después de 4 años de prisionera, fue salvada por medio de la Cruz Roja, en donde participó el conde Folke Bernadotte. Actualmente la señora Sherman vive en Bogotá con su familia y se dedica a mantener esta desgracia del pueblo judío viva para que nunca jamás se repita. Señora Sherman. Lo narrarás a tu hijo. Pasaron 40 años desde que se derrumbó el Tercer Reich, que según la teoría nazi debía durar 1000 años. 40 años son un lapso bastante largo en la vida de un ser humano. Pero 40 años no son tan son insignificantes en la historia del mundo, como un granito de arena en la orilla del mar. Muchos de ustedes se acuerdan cómo empezó el sufrimiento del nazismo en Alemania. Gracias a Dios que tuvieron esa increíble suerte de escapar al tiempo. Así quedaron con vida. En Europa se desató la tragedia más grande del pueblo judío. Aunque nuestra historia ha sido plagada de persecuciones y desgracias por miles de años. Pero fue el privilegio del siglo XX y del pueblo de los poetas y pensadores de establecer el triste récord de llevar a cabo la matanza más grande de todos los tiempos y el exterminio de todos los judíos en Europa. Años de la más inimaginable, de los más inimaginables sufrimientos nos tocaron a todos nosotros en cárceles, guetos, en campos de concentración. Hambre, frío, humillaciones, fusilamientos, trabajos forzados, sed, castigos físicos y, peor aún, psíquicos, para reducirnos a condiciones peores que esclavos o animales. Cuando todo esto nos dio el resultado rápido y suficiente, ellos inventaron las cámaras de gas. 6 millones de judíos han muerto. Hace 40 años llegó al fin la liberación. Demasiado tarde para nuestros abuelos, padres, hijos, hermanos y familiares. Solamente un puñado sobrevivimos de esos horrores. Nadie se puede explicar cómo y por qué nosotros, precisamente nosotros. Por eso creo yo con todo mi alma
que tenemos un deber sagrado, es de contar a nuestros hijos y a las futuras generaciones qué nos ha sucedido, de qué es capaz el hombre cuando ya no teme a Dios. 40 años pasaron, un lapso muy corto para recordar, como hubiese sido apenas ayer. La Agarra dice, lo narrarás a tu hijo. Y el éxodo sucedió hace 3000 años. Con más razón estamos obligados a narrar a nuestros hijos lo que pasó apenas hace 40 o 50 años. Recordemos para que nuestros millones de seres vivos no murieron en vano. Yizkadar y Yizkadar. Les voy a narrar lo que sucedió en el gueto donde me deportaron en un solo día. Por la mañana hacía un frío tremendo. Vino una amiga corriendo y dice, también vamos a recoger a un transporte de deportados que llega de Alemania, de la ciudad nuestra. A lo mejor vienen nuestros padres o hermanos o abuelos o parientes y nos da pánico cuando ellos suben a esos camiones porque eso sí fue la muerte seguro. O sea, tenemos que entrar al gueto. Era a las 8 de la mañana cuando nos armamos de cobijas y de trineos, porque hacía un frío tremendo. Y empezamos a marchar unos 25 kilómetros. La SS nos rodó con perros y con látigos y con silbidos y nos empujó y nos hizo casi correr todo el camino. Eran más o menos las 12 del mediodía cuando llegamos a la estación del tren, que era en campo abierto. De lejos se veía un tren con un sinnúmero de vagones, y todos los vagones de ganado. Y no se oyó nada, la cosa más impresionante, ni una voz, ni un grito, ni el absoluto silencio de una angustia tremenda. Una media hora después abrieron los botones de los vagones y cayó una masa inmensa a los rieles. Una masa compacta. Seres humanos que habían muerto por un sinnúmero de pausas. Estaban en camino 4 días y 3 noches, sin comida, sin agua, sin ninguna instalación higiénica. Perecieron de imitación y el frío. Encima de esta escalera de cadáveres humanos bajaron los sobrevivientes de ese transporte. Sobrevivientes, sí, pero ellos tenían que pasar por el mismito infierno antes de que pereciera también. Nosotros recogimos lo que pudimos. Yo agarré a un hombre de edad ya muy viejo que ellos no se daban cuenta, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Lo metí sobre el trineo y empecé el regreso. El sol había calentado bastante y todo se volvió, todas las calles, todos los andenes, un espejo, porque se derritió el hielo y entonces volvió a congelar y así andábamos, andando. La gente no quería, porque ella quería subir a los camiones, pensando que así llegaban más fácil y más cómodo. Hasta que los convencimos de marchar y los arrastramos casi a todos. Eran por las 4 cuando al fin llegamos al gueto. Allá nos recibieron los policías judíos y nos ayudaron a acomodar a la gente. Entonces yo llevé al viejo a una casa donde yo sabía que había un principio de espacio. Y él me contó que él había sido rabino en Viena. Y la mujer y la hija perecieron en ese transporte. Por la noche no pudimos salir de las casas. Entonces una señora me regaló un tricito de pan como media mano. Solo llevé yo al viejito. Y él empezó a toser. El otro día fui a verlo otra vez y resultó que tenía una tos tremenda. Entonces yo llamé a un médico amigo y él fue a verlo. Pero no pude hacer nada, no había ni un solo remedio. El tercer día, el viejo tenía una fiebre altísima.
y el cuarto día ya no existió, porque por la mañana empezó una disqueacción. Todo el mundo tuvimos que formar en las calles a las 6 de la mañana, estaba oscuro todavía. Y cogieron a todos los viejos, a todos los niños, a todos los enfermos, a jóvenes sin miramientos ninguno, y los metieron en unos carros inmensamente grandes, médicamente cerrados. Pero cuando vino la SS, dijo, tranquilos, que ustedes van a trabajar en una fábrica de conservas a unos 20 kilómetros de aquí, en recintos cerrados y con calefacción. Hasta había gente que se iba porque ya no aguantaban en el gueto. Resultó que vinieron esos carros inmensos que tenían unos cruz rojas inmensas de ese tamaño en cada costal. Y la gente dijo que la cruz roja y con trabajos en 300 se la vamos, vamos. Entonces se salieron del gueto repleto de gente. Y la SS escogió, usted a la derecha, usted a la izquierda. Y así todo el mundo, y uno veía la gente que conoció de toda una vida. Una patrona mía donde yo trabajé, un amigo de mi papá, un amigo de mi hermano con quien jugaba fútbol, todo al otro lado y nosotros parados aquí. Salieron esos carros de beso y a los 20 minutos estaban de regreso. Y uno se daba cuenta que alguna cosa horrible estaba sucediendo. Cuando salieron la tercera vez y regresaron, nos habíamos dado cuenta que eran escasamente 20 minutos que estaban afuera. 10 minutos para ir, 10 minutos para regresar. Pero, ¿y la gente? Entonces se corrió la voz que nadie suba. Y ahí sí comenzaron, que ya no se oyó nada de trabajos ni llanos ni de recintos cerrados, sino simplemente empezaron a tirar y a echar culatazos y a meter a la gente que pudo. En este día desaparecieron 4.000. El otro día fuimos a hablar con los judíos letones que estaban separados del gueto alemán por una doble cerca de alambre. Pero sin embargo logramos hablar con ellos. Entonces ellos nos contaron lo que ha sucedido con esta gente. Ya habían tenido listo las tumbas masivas en el disque Hochwald de Bosque Alto. Y resultó que prisioneros rusos tuvieron que abrir estas fosas. Ellos pensaron que eran trincheras, pero dijeron que son mucho más profundos y más anchos como una trinchera de guerra común y corriente. Allá los enterraron. 4.000 personas en 2 horas. Y cuando por la noche fue a buscar a mi rabino ya no estaba. Y esto es lo que les cuento. Otro testimonio de una sobreviviente es lo que vamos a ver a continuación, la cámara de mi familia. El Comité de Relaciones Humanas de la Ley de Barranquilla, en un esfuerzo sin precedentes, ha hecho realidad esta exposición en memoria del Holocausto, en el que perdieron sus vidas 6 millones de judíos en los guetos y campos de concentración de la Alemania nazi. Eva Picová, una niña de 12 años, nos dejó un testimonio en estas sus palabras. Hoy el gueto sabe de otro miedo. En su mano cerrada, la muerte empuña una guadaña fría. Una enfermedad maligna esparce el terror a su paso. Las víctimas anonadadas lloran, se retuercen. El alma de un padre revela su espanto y las madres se toman la cabeza con las manos. Los niños se sofocan, el tifus los mata. Es despiadado el tributo que se paga.
aún me late el corazón dentro del pecho mientras los amigos parten a otros mundos. ¿No sería mejor, quién puede saberlo, en vez de esperar esto, morir aquí ya mismo? No, 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 mi Dios. Vivir queremos. No verá tantos de los nuestros que se desvanecen. Queremos tener un mundo mejor. Queremos trabajar. No debemos morir. Un cable recibido. Señor Miguel Olguister. Raquel de Schneider, Farida de Goldringer. En nombre de la Comisión de Derechos Humanos de la B'nai B'rith, Distrito 23, reciban nuestra cálida adhesión al acto solemne en memoria de las víctimas del Holocausto, cuyo recuerdo reafirma nuestra voluntad de nunca jamás. Visitemos enseguida la exposición que muestra la evidencia de estos crímenes, para que meditemos en nuestra existencia como seres humanos. Y como judíos, digamos una vez más, nunca jamás. Pueden seguir, por favor, a la exposición en orden.